Mis amores, hoy tengo una super broma a Lluvia Luna. Miren esto, pensa. Mis amores, lo que tengo aquí es un spray de peos. O sea, tiene tremenda peste. Tuve que guardarlo en la gaveta porque es que lo suelta. Esto tiene una peste increíble. Y lo que voy a hacer es hacer una broma. O sea, voy a estar en el carro como que, ay papi, me siento mal, me duele la barriga. Voy a echar el spray y vamos a ver la reacción de Lluvran cuando huele esta peste. Y voy a tratar de subir las ventanas, que no las pueda bajar. Así que, mis amores, me voy. Nos vemos ahora en el carro. Los quiero. Papi, te voy a esperar en el carro, ¿eh? Voy a adelantar. Pero mami, ahora yo bajo. Oh my God. Mis amores. Lo he hecho. Ay, qué pete. ¡Qué peste! Tú sabes que a mí se me olvidó llamar a mami esta mañana, mami. Ay, vamos. Mi mami, ¿qué? Aquí está la peste. Ay, papi, perdóname. ¿Sí? Es que se me fue un pellito. De verdad, esto fue un peo. Se me fue un peito. No, dime la verdad. Se me fue un peito. Papi, me siento mal del estómago. Espérate, no puedo respirar. Me siento mal del estómago, papi, pero, te lo juro. Pero de verdad, es un peo. Perdóname, mi amor. Mi amor, perdóname. No puedo. Abre ahí, un momento, abre ahí para que circule el aire. No, es que... La puerta. Pero de verdad. Es que te voy a decir, el desayuno me cayó mal. Y he estado que me, de verdad, muy mal. Pero. Ay, Dios. Pero mami, que. ¿Estás segura que tú no te cagaste? Mi vida, no. Vámonos, dale. Ya se fue. ¿Ya? Ay. Mami. Se ha ido. No se ha ido. Papi, deja la tontería. Aprende ahí con el aire, anda. Hermano, júrame por tu madre, de verdad. Está llorando. Pero tú te tiraste de verdad ese pedo. Me metiste en madre. Madre. Ay, qué. No respirar. Prende el aire. Prende eso, por favor. Papi, vamos, deja la tontería. Vamos. Dale. Deja prender esto que estoy. Ay. Cierra la puerta para podernos. Ya, estamos. Júrame por tu madre que papi, esto... el desayuno me cayó mal, yo lo que no te lo había dicho, pero yo me siento mal. Pero mami, en mi vida he visto yo cosas igual. Pero me dio una no, risa, ¿verdad? Ni los peos me dio, papi, mami, pero por favor, primero el amor y después todo lo demás, ¿no? Huele cantidad todavía, mami. No, bye, bye. No, tío, sube no voy a subir la ventanilla, nada, Maray. Sube la ventanilla, mamá. De verdad que estoy preocupado, ¿eh? Papi, por favor, cualquiera está mal del estómago. Mami, pero es que ese peo no es de gente, eso no es de persona. Sube ahí, mi amor, sube. Eso no es de persona, de verdad. Uf. A mí me parece que la leche esa ya estaba vencida, la que tú me diste hoy. Yo no te di ninguna leche vencida, Maray. Ninguna leche vencida, te digo. No me estés echando la culpa de que yo te eché leche vencida ni nada de eso. Tu madre. Naray, se me fue otro. Se me fue otro. Para. No puedo parar. Se me fue otro, mi amor. Júrame por lo más grande que de verdad que estoy sufriendo.
Mi amor, se me fue otro. No, mira, para aquí. Atiende, yo no tengo puesto ni el cinturón. Mira, tenemos gente atrás en el carro, mi amor. Maray, no puedo parar. Me siento mal del estómago. Las parejas se tienen que aceptar con todas las cosas. Maray, yo te acepto con todo. ¿A quién le pitaron? Mi vida, sube la ventanilla que estoy desconcentrada. No, pero de verdad no puede ser. Yo me niego a pensar que eso haya salido de tu culo. Eso no puede ser. Mi vida, no digas eso, por favor. Cualquiera tiene un momento más del estómago. De verdad, Maray, qué cosa más horrible por tu madre. Tienes que verte eso, tú no te habrás cagado. Mi vida, ¿qué es eso? Normal, me siento mal del estómago. Tienes ropa clara, Maray, ten cuidado con tu madre. Maray, el pedo no se va. ¡Ay, qué peste! Para, no. Maray. Papi. Voy a vomitar, Maray. Papi. Te lo juro por lo más grande. Para. Espérate, que no puedo. No puedo. Mi amor, espérate, vamos a entrar aquí, que no sé dónde estoy. Espérate, ahora vamos a parar aquí. Déjame ver, parar en un lugar que pueda. Papi, espérate. A ver, aquí. Es que no sé, espérate, que ahí no puedo parquear. No puede ser que tú te hayas tirado un peo así. Mi vida, estoy mal del estómago. ¿Ya? Mal del estómago, no, estás mal del cuerpo entero. No le echa la culpa al estómago porque tú estás muerta por dentro. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Estás bien? Sube el aire ese. Es demasiado. Es demasiado. Mara, eso no puede haber sido un pedo tuyo. Dime la verdad. Sí. Mira. Huele mi mano porque la tenía puesta ahí. Un favor, igual. Huele mal. ¿Me vas a poner la mano ahí en el culo en la nariz, Mara? No. ¿Te sientes muy mal? Dios mío. Es que no puedo respirar. Da un papel, dame una servilleta. No, no tengo aquí nada. Ay, Dios mío, qué peste por tu madre. Coge el sala y respira un poquito. Ah. Espérate. Ponga el intermitente y Maray. Sí. Pobrecito. Tiene ganas de vomitar. Bueno, señora, yo no sé ni dónde estoy metida yo. Tuvimos que salir porque... Papi, ¿te sientes mal? Estoy aquí grabando para las redes. Papi, vamos a saludar a los seguidores. No te pongas a grabar ahora. Lo voy a decir. No, papi. No, me siento mal. ¿Qué te sientes? Oye, esto es horrible, Maray. Hazme favor, lo voy a decir. No te pongas a grabar ahora. Tranquilo, un momentito ahora. Papi, ya, pero tampoco es para tanto. Maray, por favor, quita la cámara. Te lo estoy diciendo, tengo ganas de vomitar. Pero tanto, tan mal. Escúchate para allá, no se te ocurra. Bueno, la más que te... Ya la verdad. Dale, vamos, a ver, el carro está prendido. Vámonos. Maray, todavía huele a peo, Maray. De verdad, te lo juro por lo más sagrado. Mira, ya lo dije ya y no quería decir. Maray, pero... Bueno, abre para que se abre atrás un poquito. Es verdad que el olor está... Sube el aire. Está puesto, ya lo puse. Deja que se abre un poquito adentro. El aire. ¿Te sientes mejor? Júrame por lo más sagrado, que de verdad eso fue, Maray, en mi vida. Yo soy el que tengo fama aquí en mi vida. Eso no es para una mujer, Maray. Ay, mi vida, por favor, deja tonterías. No, tienes un animal muerto dentro, eso te lo tienes mi que vida, ver. Me cayó mal la comida. Ay. Vámonos, dale, vamos a estar, estamos cerquita. Estamos ahí mismo, papi. Yo creo que son 2 cuadros menos. Mucha peste, Maray. Ya nos vamos. Vamos. Ay, Dios mío. Maray, no pongas la cámara, de verdad te lo estoy diciendo, no pongas la cámara. La gente va a decir, lo primero que va a decir es que me pasa a mí, Maray, no quiero decirlo ni... ¿Te sientes mejor? Te lo juro por lo más sagrado, ni los... Bueno, ¿pero te sientes mejor? ¿Estás grabando? No, ella no está grabando todavía, voy a grabar ahorita. Ni los peos de mami, te lo digo así, ni los peos de mi madre que son campana. Qué cosa más horrible por tu madre. Tienes ya, que... pero sube el cristal ese porque me ahogo aquí del calor. Comprarte, es que huele todavía, mami. Esto huele todavía. ¿Cómo es posible, de verdad? Un pelo se va rápido. Vete a ver si es en esta cuadra o es en la otra. ¿Derecha o izquierda? Coge izquierda. Ay. Izquierda te dice, Maray, tú no te sabes las manos, izquierda. Y Maray, te tiraste otro pelo, Maray. Papi, estoy mal del estómago. No, pero que es más del estómago, madre mía, ¿qué es esto?
Maray, de verdad, eso no puede haber salido de ahí. No, te lo digo. No, Maray, yo no voy a seguir. Olvídate. Yo no voy a ir a ningún lado. Entra a la casa. Papi, qué pete. Pero ¿cómo tú te puedes tirar un pedo así? Maray. Papi, deja la tontería. Ya estamos ahí mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Suéltame, Maray, que me parece que estás ahí de mierda. Suéltame. No me toques. No, de verdad. Papi, cualquiera aquí se siente mal. Te lo juro por lo más sagrado. La próxima vez que tú me vuelvas a decir algo, cuando yo me tire un pedo, te vas a enterar. Ay, qué peste, Maray, dale. Ay, por tu madre, mami, ¿qué es esto? Papi, deja la tontería. No, deja la tontería, no, papi, me toques. Me siento mal porque no me toques. Papi, estás lleno de mierda ahora mismo, no me toques. Y revisa que tú tienes que estar cagada. Papi, ¿qué es eso? No, Maray, no. Mi vida, ¿por qué tú me tratas así? Eso ¿cómo no te voy a tratar así, Maray? ¿Cómo me estás tratando tú a mí? Coño. Ay, Dios. No. Dale. Parquea. ¿Te sientes muy mal? Yo no puedo estar aquí así, de verdad. Aquí cualquiera se tiene un pedo, yo no puedo. Tú me avisas si nosotros nos tenemos que comprar una moto. ¿Una moto? No, una moto. Yo no puedo estar entrancado así con esta situación contigo en un carro, para que tú lo sepas. Tengo que decirte algo. ¿Estás muerta por dentro? Maray, qué peste por tu madre. ¿Cómo es posible que tú te hayas tirado un pedo así, Maray? De verdad. No te rías. Papi, yo no me he tirado ningún pedo. No te vas a tirar ningún pedo, Maray. Claro que te tiraste un pedo, ¿no? Te tiraste un pedo, ¿no? Te cagaste. De verdad, a mí eso me desilusiona. Me dije, por favor. En la vida tú habías mi hecho una cosa así. Me dije, yo me tiré un pedo y yo compré un spray de peste a pedo. ¿Un spray de peste? Lo compré y te lo eché en el carro para ver tu reacción. No, yo no puedo creer, ni Maray, que tú hayas comido la mierda esa, de verdad. Yo no te lo puedo creer. Sí, Maray, pero si casi vomito aquí, tú eres anormal. No, ningún beso, échate para allá, vieja. La peste abierta que yo he tenido que aguantar aquí. Te no, cuidado, la gracia. ¿Y si yo te... la gracia, echa la mierda esa para allá. Que la mierda esa. ¿Dónde va? Mi vida. No, déjame tranquilo. Se puso bravo. Mira. Deja la gracia, tengo tremenda peste a mierda. No, Maray, la peste. ¿No viste la peste que le ha cogido la ropa? Mi vida, no seas exagerado, Maray, mi amor. Ya, mi vida. A mí no me sigas, que tú también tienes peste acá arriba. A mí no me da gracia, echa la porquería esa para allá. Se puso bravo. Señores, que de verdad tiene una peste que no hay quien la resista.